Amigos, muy buenos días, tardes, y bienvenidos a un nuevo episodio de Live Sessions de Le Football. Hoy, amigos, les traemos un invitado súper especial, conocido mío de hace varios ayeres, y lo traemos aquí, el mejor maestro parrillero del estado de Sinaloa. Lo traemos aquí para echar la platicada con nosotros. Y les platico de qué se trata este segmento. Este es nuestro cuarto episodio. Y en este segmento venimos a traer un poco de chefs, cocineros, gente del medio gastronómico. Darles un poco esa plataforma. Platicar con ellos de sus qués, por qué es, qué los motiva, qué los apasiona, qué los trae aquí con nosotros. Me refiero no con nosotros al fútbol, me refiero aquí con nosotros a presentarnos todas esas bellezas de comida que traen. Y eso es de lo que se trata este. Ya este es nuestro cuarto episodio, cómo huele el tiempo, ya es un mes de estos. Y les platico un poco de nuestro invitado, de ingeniero industrial. Yo creo que ya se ha vuelto una tradición eso en el fútbol, traer invitados que tienen otra profesión y dieron un giro de 360. Y se cambiaron cambiaron cualquier cosa por los cuchillos y los sartenes, de ingeniero industrial a maestro parrillero, a chef maestro parrillero. Tiene su propio negocio en Los Mochis, Sinaloa, comida de primer nivel, comida de lujo. Yo soy fan, yo le consumo. El brisket está huérfano, para los que no entienden eso, es que no tiene madre, perdón, si ofendo a alguien. No es mi intención, pero está bien bueno, la verdad. Y el pan de elote que hace, ay, papaya de Celaya, ay, papantla, tus hijos vuelan. Y amigos, lo traigo a cámara porque ya está esperándome muy serio en el fondo. Bob, bienvenido. Les estaba platicando un poco de ti. Antes que se me olvide, a todos los que están viendo, si no se han suscrito a este canal, suscríbanse, activen la campanita para que se les notifique cuando vayamos en vivo o que tengamos un nuevo video de recetas. Subo videos de recetas miércoles y sábados y los en vivo son todos los lunes. Y bueno, aquí tenemos por fin, después de mucho convencerte, rogarte, no, gracias. No, gracias a ti por invitarme. ¿Cómo estás? ¿Qué nos platicas? Muy bien, pues aquí probando ya estas nuevas experiencias en vivo. Miren, por aquí ya, tu cuñis, Sai Velázquez, por ahí, te manda a saludar. Saludos. Ea. Ella sí es super chef. ¿Ella sí es qué, perdón? Super chef. Super chef, te cortas un poco. Pero ahorita se va a componer. Super chef, no, claro, Sai Velázquez, amiguísima mía, super chef, no quiere venir a platicar con nosotros. Yo lo sé que le caigo mal, pero algún día la voy a convencer. Algún día, ya, por ahí la vamos a tener por aquí. Bob, ¿quién es Roberto León? Para eso te traigo, ¿no? Para interrogarte como en el FBI y hacerte sudar. ¿Quién es Roberto León? A ver, bueno, pues Roberto León es mi papá, porque a mí todo el mundo me conoce como Bob. Y soy como Bob. Robertito también. No, pues Bob, todo el mundo me conoce por Bob. Bueno, pues, ¿qué te puedo decir? Yo soy todo, yo le entro a todo. Yo, pues estudié ingeniería industrial y pues la vida me ha llevado todo el tiempo por la comida. Pues desde chico, desde mi abuelo, mi familia, todo el mundo sabe cocinar. Entonces tuvimos restaurante de comida china. Yo con mi papá tuvimos un restaurante de pollos. Sí, lo recuerdo, fíjate. Sí, recuerdo muy bien. China también. Ya hace mucho tiempo. La comida china no, los pollos sí los recuerdo. Es porque cuando trabajaba en Pasa con tu hermana, a veces pedíamos, yo pedía pollos. Canijo, sí. Me desconecté. Ahí estoy. Yo pedía pollos para comer así cuando nos quedábamos.
a comer en la oficina, yo sí los recuerdo. Sí, de hecho, todavía hasta la fecha hay mucha gente que nos ha preguntado por los pollos, ¿no? Pero muy bueno. Decidimos dejar ese lado. Les platicaba ahorita al inicio del segmento que ya se ha hecho una costumbre. Yo creo que ya, a ver si seguimos con esa costumbre, ¿no? Todos los invitados que hemos traído, incluyéndote a ti, incluyéndome a mí, estudiamos otra cosa que no es gastronomía y ya nos dedicamos a los sartenes, las cazuelas y los cuchillos. Y parece que ya es manda, ¿no? Sí. Perdón, ¿ibas a decir algo? No, digo, yo pues todo el tiempo he visto comida. Siempre nosotros en la familia nos juntamos y todos los domingos hacemos comida. Toda la familia sabe cocinar. Y pero yo dije un día, pues yo ya no quiero ser cocinero, yo no quiero cocinar, nada que ver con la comida. Y pues aquí estoy, otra vez vine a dar en la comida, ¿no? Pero ahora pues un estilo totalmente diferente. Ya no nada que ver con la comida asiática ni china. Ah, y terminaste en las parrillas. Terminé. Pues mira, yo pienso que a lo que me dedico no es tanto a la parrilla, ¿no? Yo creo que se llamaría más como un... pues el que ya masteriza lo que yo hago se llama pit master, ¿no? Porque en realidad, pues no sé si sepas que el pit es un horno, ¿no? Que supuestamente empezó desde hace mucho tiempo, ¿no? Que hacían los hoyos en la tierra, ¿no? De hecho, aquí todavía se usa que meten la barbacoa de hoyo, ¿no? Pero pues poco a poco se fue modernizando y yo no sé si la gente se caía en los hoyos o le echaban tierra a la comida, pero poco a poco el horno se fue sacando. Estamos teniendo ahí unos poquitos de problemas técnicos. Se escucha muy cortado, no sé cómo lo escuchen los que nos están viendo, pero le voy a pedir que si se puede conectar otra vez. Para seguir con este en vivo. Pero nos platicaba, por los que si no lo escuchaban bien, nos platicaba que él desde chiquito, con su abuelo, su papá, el doctor León, hacía unos pollos increíbles. Bob le ayudaba. Por motivos que desconocemos, los dejó de hacer. A ver, ahí parece que regresó. Listo. A ver, Bob, a ver si ya nos escuchas como robotito. Ahora sí, ¿en qué nos quedamos? que no querías, nos estabas explicando sobre el pit. Sí, te digo, pues, tú sabes que poco a poco se fue modernizando, ¿no? Lo del horno bajo tierra, después lo hicieron en ladrillo. Pues el horno moderno, pues es el pit, ¿no? El smoker, el horno, el tanque de gas que usamos nosotros, ¿no? Y sí, el famoso horno cubano. Sí, entonces, pues que tiene la caja de lumbre por separado, ¿no? Y pues en realidad eso es a lo que me dedico, ¿no? A la cocina de lento cocimiento, que es el clásico low and slow, ¿no? Que le llaman. Así es. Entonces, fíjate que yo tuve la oportunidad de trabajar en ese ámbito hace algunos ayeres, y es muy, muy, muy interesante. Es una práctica de mucho cuidado. Sí, aquí en México, mucha paciencia. Sí, aquí en México todavía se utiliza mucho. De hecho, hay un señor en el Ejido Primero de Mayo, aquí cerca de nosotros, que hace barbacoa en horno de ladrillo. Y todavía en muchas partes de Sudamérica se utiliza hacer el pit, ¿no? El hoyo escarbado en la tierra, meter todo, taparlo y luego sacarlo, ¿no? Y obviamente, pues, sí, como platicas, ha ido evolucionando, pues, ahora, a lo que es el famoso horno cubano, o el ataúd también, el otro, con sí, el fuego indirecto arriba ahí. Ajá. Sí, y entonces, pues, mucha gente todavía tiene la idea que todo lo que metes en el horno se te va a ahumar, pero en realidad es la misma, ¿no? Es el mismo horno de fuego indirecto.
pero aquel que logra masterizar todas las técnicas, ¿sí me escucha? ¿Sí? Sí, yo okay. Te escucho bien, tú no te preocupes. Pues el truco aquí pues es masterizar todo el tipo de técnicas que puedas hacer con un ahumador, no solamente ahumar carnes, sino manejar bien pues desde la leña, las temperaturas, el tiempo. Pues básicamente eso es lo que hago yo. Fíjate que vamos a leer, mira, ya llevo tu porra, ¿no? Bob León o Bob Grill, nomás la novia le dice Roberto. Cuando por está enojada. Cuando está enojada, nada más. Por ahí Isai Velasco dice Cácaro. Mario Carvajal dice el mejor brisket, costillas y tacos de barbacoa de la ciudad. Te corrijo. Mario saludos, Carvajal, Mario. Del estado, al menos, porque no he probado en ningún otro estado todavía lo que él prepara, pero sí lo venden muchos, pero yo no lo he probado, por eso digo del estado. Y no sé por qué dice eso esa muchacha. Bueno, esos son los comentarios. Voy a poner esto. Fíjate que hablamos de comida. ¿Qué te parece de tu comida? Yo la he probado, yo soy fanático de tu comida, me gusta todo lo que he probado, que es el brisket, las costillas y la hamburguesa de pulled pork, es lo que yo he probado. El brisket no tiene madre, así, perdónenme, para todos los menores de edad que usted no tiene madre, está buenísimo. Los pepinillos artesanales que haces, pero platícanos tú de tu comida, del proceso. Porque yo sé que la ahumada, todo ese rollo es horas, y no hablar de 1 o 2 horas de un pavito en el horno, no, es 10 horas o más. Sí, pues el brisket, pues claro que depende del tamaño del brisket, ¿no? Pero normalmente se lleva como entre 10 o 12 horas. Es algo que no lo puedes apresurar, ni tampoco se te puede pasar, ¿no? Hay una pequeña línea donde si se te pasa el brisket, ya no sirve. O si lo sacas antes, pues es como morder un pedazo de hule, ¿no? Porque tú sabes que el pecho, que es el brisket, pues es una pieza muy dura, ¿no? Y pues ya hay gente que utiliza otro tipo de rubs, ¿no?, que le untan encima al brisket. Y eso pues ya le da diferentes toques, ¿no?, al brisket. Ya depende de cada quien, depende de gustos, depende del público, la región en la que vives. Pero es algo cansado, ¿no? Depende mucho también del tipo de leña que estás usando, el tipo de madera, si está verde, si está muy seca, si trae humedad, la corteza que trae, si es sucia. Entonces, algo un poquito más. Tiene muchas variables, pues, que te pueden dar un resultado final. Y al final de cuentas, pues, es un proceso tan largo que hasta el final te vas a dar cuenta en qué te equivocaste. No, que qué miedo, ¿no? Sí. Qué miedo que hasta el final, ¿no? Eso está de tenerle un poquito de miedo, mucho respeto. La verdad es que digo, yo tuve la oportunidad de trabajar en un lugar así, por allá hace muchos ayeres. Ahí ahumábamos en unos pits. ¿Cómo te los explicaría? Eran como unas como si fuera un lavadero, y se ponían todas las tapaderas así de barril, y abajo toda la leña y todo, y el dueño del lugar, que era el chef, 24 horas se ahumaba todo. Okay. Todo lo que se vendía ahí, 24 horas, y sí, había veces que tocaba el turno de las 24 horas, y pues, oye, su máquina, estar ahí todo el día, es una experiencia muy, muy interesante. Todo lo que tú preparas es 100% artesanal, tú lo haces. Todo.
pepinillos, pan, las papas riquísimas, Sí, todo, todo tú lo todo yo haces. lo hago. No sé cómo me divido en 20 partes, ¿no? Pero sí, casi todo lo hago. Ok. Eso es un plus muy importante, sobre todo en tu giro, que le da ese toque especial, diferente a lo que cualquiera pueda, cualquier otra persona pueda dar a probar, porque recién hecho, a mano, es un feel muy, muy, muy interesante darle ese toque de 100% artesanal. Los pepinillos están con madre, güey, por cierto. Sí, pues los pepinillos, pues quisimos salirnos un poquito. Y digo, quisimos, porque en realidad la que me ayuda a las cosas que ya no me alcanzan las manos, pues es mi novia, ¿no? Y es la que me aguanta ahí los corajes y todo. Pero es mano derecha, ¿no? Y pues quisimos, pues darle un giro diferente, ¿no? Pues ya todo el mundo, pues maneja los pepinillos comprados, ¿no? Y yo, a mí en personal, no me gusta comprarlo porque el sabor del curtido, ¿no? Para mí se me hace muy fuerte. Entonces quise darle un poquito de giro al toque de los pepinillos. Fíjate que se corta un poquito. Perdón si me veo así como medio extraño. Me quedo quedado. Lo que pasa es que a mí como que tu señal me está llegando así un poco cortada y tarda en llegarme, como que tiene un delay o algo así. Pero sí los veo. Fíjate que muy poca gente conoce este tipo de comida. A lo mejor en el norte del país Sí. la conocemos mucho por esa cercanía que tenemos con Estados Unidos. Probablemente más para allá del lado de Nuevo León, de Coahuila, de Tamaulipas, por esa cercanía al sureste de La Estados Unidos, que frontera. es donde más se practica el barbecue, o ese estilo de comida. Son especialistas en esa parte del sur de Estados Unidos. El barbecue es una comida 100% norteamericana. Sí. Cuando hablamos de No, gastronomía, no. inclusive, perdón, inclusive pues el barbecue no es un solo estilo, ¿no? Tú sabes que dependiendo de la región, pues cambian los sabores, cambia el estilo de las salsas, el tipo de el sazonado de las carnes. Entonces es muy difícil definir qué es un barbecue en un solo concepto, ¿no? Cada quien tiene su estilo. Pero aquí el problema es adaptar al gusto de pues de aquí de la gente, ¿no? Yo cuando recién empecé, pues la gente creía que vendía carne asada y a mucha Sí. gente, pues les explicaban, ¿no? Que el brisket, que traes esto y aquello, y mucha gente me decía que quería bistec, ¿no? Y pues ahí estuvimos batallando un poquito para introducirnos y que no tuvieran miedo, ¿no? Sí, fíjense que voltea, es que mi perro está ladrando en la puerta y que llegó alguien. La gente a veces hay que hacerla, que pruebe las cosas, ¿no? Porque si sí tenemos esa costumbre. Yo, por ejemplo, me ha tocado decir, oye, hay que pedir brisket, ¿y qué es eso? ¿Y Sí. con qué se come? Y ya les tienes que explicar, ¿no? Pues es el pecho, está hecho de esta manera, y con especias, y con chutama, y con un montón de cosas, ¿no? Porque sí cuesta un poco entrar en ese tema con el cliente muchas veces, que piensan que vendes otra cosa. Sí, inclusive hasta tú, bueno, los que sabemos que ya estamos metidos en esto, que cuando tú cortas el brisket, que para saber si está bien ahumado, cuántas horas estuvo ahumada, se le forma un anillo rosa, ¿no? Alrededor. Y el mentado smoke ring, que le llaman. Y pues mucha gente aquí lo veía rosa la carne y me decían, está cruda. Decían, no, no puede ser, tiene como 14 horas en el horno y no puede estar crudo. Pero pues hay que explicar cómo reacciona, que Claro, el humo claro. en la sangre. Después de 14 horas puede estar lo que sea Sí, menos crudo. exacto.
Vamos a leer un poco aquí de comentarios. Bob, mira, Itzel dice el brisket y los tacos, está deli todo. Tenemos por allá Joaquín Mao, dice pollo laqueado. Sí, todavía mucha gente. Todavía mucha gente pregunta. Pregunta por favor. Cualquier rato introducimos por allí. Fer León, que me imagino que es pariente tuyo, que Sí, al igual que tu saludos a mi hermana tío. se cambió el apellido a León, o él ya lo tenía, si es tu tío. Lo mejor en Brisket Style. Tenemos a Marcia Cervantes. Lo mejor de lo mejor en todo lo que prepara Bob. Eso es sin duda, oiga. Charito Cervantes, los mejores tacos de brisket y costinillas, los pepinillos ni se diga. Cristel Joanely Colón Sánchez dice: lo mejor de lo mejor, calidad. Tu hermana te va a echar por. Adriana, yo sé que es tu favorito, pero la salsa de habanero, el barbecue que haces, bueno, es un sí, la verdad, sí. Es mi hermana, ella. Es tu hermana. Para los que no saben, ¿no? Nos pregunta Otmenal, dice, brisket versus costilla gorda, ¿cuál gana? Me imagino que se refiere a la costilla cargada. Yo, pues la costilla gorda, yo pienso que es la costilla de res, ¿no? Sí, La costilla gorda, ¿piensas que es mejor que el brisket? son totalmente diferentes, ¿no? Son sabores distintos. A mí en lo personal, yo diría que me gusta más la costilla. Pero es La cuestión de costilla. humor, ¿no? Hay veces que traigo ganas de brisket, o a veces ganas de costilla, ¿no? Él dice que él va por las costillas. Tenemos a Cintia Cersi, dice, siempre apoyándolo en todo, y no es porque lo diga yo, pero es el mejor barbecue de Mochis. Nuestros clientes me respaldan. You got this. ¿Es tu Ahí novia? está mi coworker. Es Ah, la ok. dueña. La verdadera dueña ella. Es la verdadera dueña de Rob Smokery. Jesús Ignacio M del C dice las mejores costillas de los Mochis. Saludos, carnal. Saludos, no sé quién es, pero saludos. Dice Osmenal que dice que las costillas no ocupan nada. Dice mi esposa que mi hijo me manda un super chat. Oh, José, gracias por el super chat, hijo. Jesús Ignacio M del C dice, ¿qué parte de la vaca es el brisket, Rob? El pecho, el brisket es pecho. De hecho, pues en Estados Unidos así le llaman a corte del pecho, se llama brisket. El brisket. Y es muy utilizado, ¿eh? Aquí en México lo despreciamos mucho, en el pecho a la hora de considerar todos los cortes. Porque es un corte que tiene mucha grasa entreverada, pero en Estados Unidos es uno de los cortes que más utiliza la gente. Se le considera, suena muy feo, no estoy tratando de ser clasista ni nada, pero es un corte que la clase de clase media, baja, baja, consume mucho y lo preparan de muchas maneras muy rico, los estofados de brisket, y son, híjola, yo se los recomiendo. Sí, es que de hecho el brisket pues es una parte, es un corte barato, pues. Y son dos Así músculos. es. Tienen un músculo que tiene más grasa entreverada, que es el que le llaman point. Y el otro músculo debajo que es más magra es el flat, ¿no? Entonces, son dos músculos en uno solo. Claro. Bueno, continuamos porque yo tengo muchas preguntas que Sí. hacerte, fíjate. Me quedan algunos comentarios por ahí. Ahorita los voy a leer todos los comentarios. Les recuerdo todos los que están. Les voy a decir, ser sincero, este es el cuarto episodio, es la mayor cantidad de gente que hemos tenido viendo. Bob, no sé si porque seas tú. Yo digo porque soy yo, porque estoy bien guapo. Okay. Vinieron a verme todo. No, no. Unimos fuerzas, yo creo que es doblemente. Así es. Suscríbanse, si no están suscritos, por ahí les aparece el suscribirse. Tu amor por la cocina, porque esto lo he platicado con todos, es una pregunta que le hago a todos. O sea, ¿cómo nace? Es porque esto es de amor.
porque nadie se está 16 horas parado enseguida de un horno cubano, esperando que esté el maldito brisket. No, pues yo creo que... Pues, por querer ganar dinero. Tiene que haber amor de por medio. Pues tiene que haber amor en todo, ¿no? Tienes que tener objetividad en lo que haces, ¿no? No más ponerle amor al arte y no ganar nada, ¿no? Pero pues yo le pongo amor a todo y le pongo ganas a todo. No nomás en la comida. Y en la comida pues es lo que más dominaba, ¿no? Pero nunca me había metido yo en este giro, ¿no? De las carnes y todo eso. Pero me gusta. Yo creo que es porque me gusta complicarme las cosas, ¿no? Y encontrarle el trasfondo de las cosas, el por qué es así, por qué la leña así, por qué la leña irradia más calor. Y entonces son demasiadas variables, ¿no? Simplemente es aventar la carne y esperar un tiempo y luego envolverla. Sí, claro. Sino que son muchas variables y hay que saber manejarlas, ¿no? Entonces, pues es como todo, te dedicas a eso y pues tienes que ponerle a todo la objetividad, ¿sí? Claro. Y echarle todos los kilos, ¿no? Y nace mi siguiente pregunta, o sea, ¿por qué? Yo le digo la parrilla, yo sé que no es necesariamente la parrilla, ¿no? Pero cuando uno habla de las parrilladas y todo, al menos en el amplio sentido de la palabra, pues abarca todo lo que es el barbecue, ¿no? No necesariamente la carnita asada, no, todo en todo su sentido, porque sí, no, tienes que dominar todo. Si tú vas a un barbecue en Estados Unidos, o sea, hay costillas, hay brisket, hay muslitos de pollo, hay salchichas, hay hamburguesas, está todo en la parrilla, ¿no? Por eso te pregunto, ¿por qué la parrilla? ¿Por qué esta divergencia de la cocina? ¿Pasas de la comida asiática a algo tan complejo, tan diversificado como es la parrilla? Sí, se me corta un poquito, pero bueno, no sé si quieres que te platique la historia, ¿por qué me introduje en las parrillas? Anda, empecemos por ahí. Bueno, yo la verdad no conocía lo que era un brisket, ¿no? Jamás lo había escuchado, no sabía nada de ahumado, hasta que un día, pues una amiga, ya la conoce, la chef Sai, un día me mandó un pedazo de que ella hizo, se mete en todas las cosas, y me mandó un día un poco de lo que era brisket, y dije, pues, ¿qué es eso? Y me gustó, pero ya para ese entonces, pues, yo andaba trabajando en otras áreas, ¿no? Y me fui a trabajar en una compañía, pero ahí, en la empresa donde trabajaba, me hice amigo de un muchacho que es parrillero, ¿no? De hecho, él sí es pitmaster y es juez del barbecue, solo que pues yo no sabía, ¿no? Porque lo que más platicábamos yo creo que ahí en el trabajo era de comida. Entonces, me platicaban lo que es el brisket, lo que hacía el barbecue, me enseñaban sus ahumadores, y dije, bueno, pues, está con esto, ¿no? Y pues ya lo que decidía yo si me quedaba en ese trabajo, ¿no? Decidí hacerme mi propio ahumador, pero era un ahumador chico, ¿no? Y ahí fue donde empecé a, pues, como prueba, ¿no? De lo que era el brisket y las carnes ahumadas. Entonces, desde ahí empezó ya el amor por las carnes ahumadas. Sí. No sé si me escuche. ¿Sí me escucha? Se corta. Creo que nos cortamos un poquito. No sé si por ahí ya me escucho. Sí. Se nos fue Bob, otra vez con dificultades técnicas.
A ver. ¿Sí me escuchan? Ya está. ¿Alguien diga algo? ¿Me escuchan? ¿Me oyen? Lo siento, tenía que hacerlo. Bob, ¿me escuchas? Ok, muchas gracias. ¿Se ve Bob? Porque yo no lo veo. Bob, si por ahí... Ahorita va a regresar con nosotros. Bob, déjenme, le pongo un mensajito por aquí. Estas dificultades técnicas. No me ha tocado vivirlas en los otros previos. Yo creo que ustedes rompieron el stream porque nunca he tenido tanta gente en ese stream. Ok, Mario, muchas gracias. Sí, leo tu comentario ahí. Es más que nada eso. Entre él y yo nos escuchamos muy cortado. Va a volver a salir Bob, va a volver a entrar y vamos a seguir platicando, nos va a seguir platicando su historia, lo que nos estaba platicando. Ese era más que nada el problemita, ahí ya regresó. Listo. Yo también ya me cambié de red. Me cambié de red a ver si ya... Sí. Ya se... Aproveché para ir al baño. El problema... El problema es entre tú y yo, porque nos dicen en los comentarios que todo el mundo nos escucha bien y nos ven bien, pero tú y yo sí, como que nos escuchamos cortado. Sí, de hecho a mí se me yo, corta. A lo mejor por ahí. Pues ya me cambié de red, me robé la del vecino. Vecino, perdóname, pero ahí te paso una perecita después. Nos seguías platicando, estábamos en la parte en la que, a donde yo me quedé al menos. Conociste un muchacho que se dedicaba... que era parrillero. Sí, pues era mi compañero, ¿no? Entonces ahí nos platicábamos de comida y ya fue el que, yo pienso que él fue el que más me metió en este asunto, ¿no? Ya entre las pláticas y que yo le hago así. Y pues yo por acá pues seguí construyendo mi ahumador, ¿no? Un ahumador chiquito. Y ya pues cuando decidí salirme de la empresa donde trabajaba, fue cuando... Pues ahora, ¿qué hago, no? Y fue cuando puse mi primer brisket fallido, que de hecho lo vendí. Lo vendí, yo pues no tenía ni plan de empezar un negocio así, ¿no? Y pues mi primer experimento que parecía suela de zapato, y mis primeros clientes pues me lo compraron, ¿no? Ahí les agradezco la... comerse las primeras pruebas. Ok, fíjate que siempre es bueno, por ahí les puse unas fotitos, miren, eso es lo que él prepara, nos va a tapar ahí nuestras bellas caras, eso es lo que él prepara, este es producto de él, es una chulada y una belleza, ahí están los briskets, esas son costillas. Por acá está su ahumador, es una parte fue el último que... muy padre de lo que haces. El último que encendiste. Sí. En el que vamos hasta ahorita. Ok. Muy bien. Mira, tenemos ahí más comentarios. Dice Sai Velázquez, la chef Sai Velázquez dice que haces un jamón ahumado de rechupete. Sí. Mario Carvajal otra vez, grande Roberto Humero. Roberto Humeros. Beatriz Fierro, Almendrita, dice, nunca he probado, gracias por la entrevista y compartir para así conocer más de la buena comida de los Mochis. Carol Díaz, no te pongas todavía, maldito comentario. Buenísimo todo hecho con calidad, el lugar favorito de mi esposo. Víctor Manuel Gálvez Luna nos dice, súper las costillas, no hay igual, y la barbecue es otro rollo. Mario Cervantes dice, ha diversificado el producto y hemos probado pollo a la barbecue para aquellos que no comen carnes rojas. Ah, haces pollo sobre, me imagino que sobre pedido. María Dolores Sánchez Aragón, supongo que es tu mamá. Sí. El mejor chef del mundo YouTube. Para mí.
un gran ser humano. Ah, ¿tu mamá? Sí. Le va a entrar a la Ahí se la youtubeada. vive, sí. Ok. Marcia Cervantes, las bebidas artesanales Deli Deli, ya queremos cenar y convivir ahí. Javier Pegado, conocido mío, psicólogo de profesión. Saludos, manda saludos. María Cervantes, tienen público adicional porque no, porque tiene un ángel demasiado guapo. O sea, ya, gracias. Dice Otmenal, dice que el marcador al momento es brisket 3, costillas 5, para que voten ya. Llevo un conteo hoy. Mi primo hermano Juan Carlos dice, pregunta, ¿puedes hacer brisket si no tienes ahumador? Se refiere a esto. En una parrilla tradicional, por ejemplo. Sí, sí se puede. Manejando bien las Ok. temperaturas, sí se puede. O sea, Hay que cubrirlo, sí. ¿no? Sí, pues solamente, pues, es no meterle ahumado, pues, pero sí, sí se puede. Ok. Ya es a gusto de cada quien. Y sería, si pudieras elaborar un poquito, sería poner la parrilla, cubrirlo, no sé, aluminio, Sí. o simplemente. Sí, para cubrirlo, pues puede usarlo lo que prefieran, ¿no? Puede usar papel de carnicero, aluminio, o hasta no se puede cubrir con nada, ¿no? Siempre y cuando manejen baja temperatura. El brisket Okay. es muy grueso, pues, entonces por eso necesita de muchas horas. Pero sí, Okay. para los que no les gusta Entonces ahumado, sí se estamos puede. a fuego lento, muy muy bajo fuego, cuidando mucho la temperatura, se puede hacer sin ahumador. Okay, muy bien. Bob, tus cortes favoritos, nos los preguntan, lo queremos saber. ¿Cuáles son? Pues yo creo que todos, porque cada corte tiene una textura diferente, ¿no? Y todos tienen sabores diferentes, en todos puedes usar técnicas diferentes. Yo creo que a mí me gustan todos, depende del humor con el que ande uno, pues es el corte que uno busca. Pero Okay. si hablamos de parrillas, pues yo creo que el clásico ribeye. Picaña, por ejemplo, pues Muy costillas a la parrilla también. Pero si vamos a lento cocimiento, pues ya se puede utilizar carnes magras, el brisket. Pero a mí, pues realmente sí me gustan todos los cortes. En todos los cortes se pueden hacer diferentes cosas. No apto para, vegetarianos ni veganos. Sí. Claro. Pero también se puede innovar algo para los Siempre se vegetarianos. puede. Brócolis Siempre se puede. asados. Sí. Brócolis, Alitas. espárragos. Boneless de coliflor. No, Sí. tengo nada en contra de ellos, los estimo mucho. Pero sí. No concibo la comida sin el sabor de la carne, del pescado, del pollo. Yo les Que preparo lo de que ustedes hecho, gusten el por día ahí anterior. anda un chef, ¿no? Que yo no veo mucho Netflix, ¿no? Pero ahora, pues no sé si supieron que hace poco me operaron de la vesícula. Estuve un poquito fuera ahí del negocio, ¿no? Entonces yo creo que nunca había visto tantas películas y series como en 2 semanas que estuve ahí en cama, ¿no? Me tocó ver un documental donde salen varios parrilleros. Y sale un parrillero australiano, ¿no? No sé si, no recuerdo su nombre, que mete la mano hasta las brasas y toca la carne así directo en la lumbre, pero me tocó ver que izaba los vegetales, ¿no? En el carbón, los ahumaba. Entonces, es algo que falta explorar ahí una opción más para los vegetarianos, ¿no? Los Claro, vegetales claro. al carbón. Hay que saber diversificarse y atender a cualquier tipo de cliente siempre, por más que la curita de los veganos y los vegetarianos y los carnívoros, en esta profesión éticamente hay que atender a todos y con la mejor calidad posible, siempre. ¿Tu mejor o tu peor anécdota de este negocio? Aparte, no cuenta la del primer brisket, ¿no? Que por ahí dice Mario Carvajal, dice que
que a él le tocó la primera prueba, creo que Mario Carvajal creo que dijo eso. Creo que sí, creo que él fue, él, por aquí lo puso, que él, ah no, Víctor Manuel Gálvez Luna dice, yo comí de la sí, primera prueba. No, una cuñada mía fue mi primera víctima ahí. Pobrecita, pero me dijo que estaba bueno, ¿no? Pero yo veía que batallaban, ¿no? pero sí, sí, ellos fueron los primeros ahí que me apoyaron los experimentos. Y pues pura anécdota, yo creo que, pues tú sabes que tienes que esperar muchas horas para ver el resultado final. Pues a veces yo tenía diferentes proveedores, compraba diferentes carnes de diferentes partes. No sé si se cortó. No, no, te escucho, te estoy escuchando. Y me pues quedo en, en una ocasión, pues ya con el negocio avanzado, esperando la hora de abrir, y el brisket no estaba, y yo le metía el termómetro, porque siempre se checa, pues para cerciorarse, ¿no?, de que está la temperatura adecuada, y no le entraba el termómetro, no le entraba. Era una cosa dura, ¿no? Y se pasaron 8 horas, 10 horas, 12 horas, y no le entraba el termómetro. Y nunca se hizo el mentado brisket. O sea, no sirvió ni siquiera para patearlo de lo duro que estaba. Y así lo aventé a la basura. Y ahora, ¿cómo le hago, no? Pero pues lo bueno es que tenía diferentes... Me quedaban otras opciones, ¿no? Como el pulled pork, los tacos, las costillas. Pero ni modo, pues fue un fracaso ese día, ¿no? No sé qué pasó. La técnica ahí estaba, proveedor, quién sabe, pero nunca se hizo el mentado brisket y pues vaya, ¿no?, a cambiar de carne. Pero, híjole, ¿qué? Pero pues anécdotas se tienen todos los días pasa algo. Así y, es, bueno, la cocina nunca deja de contarte cosas interesantes. No, no, tiene, todos los días pasa algo nuevo. Y pues de la mejor anécdota, pues yo creo que cuando cayó mi primer evento, ¿no?, que pues ni siquiera preparado, ¿no?, para hacer una, para atender un evento, pues tú dices, pues a lo mejor para unas 10 personas, 20 personas todavía puedes hacerlo, ¿no? Pues mi primer evento para casi 200 personas, ¿no? Yo solo. Tú solo. Yo solo. Y pues como todo, ¿no?, pues para adelante y a ver qué experiencia se agarra, ¿no? Pues no, sabemos bien, creo yo, ya después de ese evento, pues ya me contactaron más personas, se generaron más clientes, y yo creo que gracias a ese cliente, pues fue el que me atrajo más personas en el negocio. Claro, no, es... ¡Qué valor! 200 sí, personas para tu primer evento, Sensei. Sí. Yo creo que... ¡Ay! Es algo que pocos nos animaríamos en nuestro primer evento, ¿no? Ya después... Sí, pues ya te vas preparando. Agarras colmillos. Sí, claro. Pero, sí, pues, cosas que no tienes contemplados, ¿no? Que son mesas de 10 y que los meseros te piden... ¿Qué tan rápido puedes servir por mesa? Y ahí tienes que hacer tus cálculos y mover las manos. Está, es los eventos siempre, yo lo he dicho yo, o sea, es de las cosas, si bien más sencillas de hacer, porque haces una producción en serie, haces 500 entradas, 500 platos fuertes, 500 postres, pero también es de lo más difícil, es como el maldito yin yang, porque empiezas a servir en masa. Entonces, si no tienes el colmillo, te comen los meseros. Aún así, sí, seas el mejor chef del mundo, te comen los meseros y puedes arruinar, no sé, una buena fiesta o una boda con muy
mal preparación y todo eso, ¿no? Es mis respetos para los banqueteros. Yo también digo, a mí también me ha tocado servir banquetes y todo eso. Jamás me ha tocado uno tan grande yo solo, nunca. Me vuelvo loco. No, yo loco ya estaba, ¿no? Pero nomás era animarme. Pues sí. Bob, háblanos, esa pregunta es personal mía, de tus robs favoritos. Props. Pues a mí en lo personal me gusta con lo menos posible la clásica sal y pimienta. Sal y Porque pimienta. sí, me gusta disfrutar la carne. Pues, tú sabes, cada corte tiene sus Ah, texturas su chiste. diferentes, sus sabores diferentes, ¿no? Pues hay quienes les gusta ponerle mucho condimento, jugar con ellos, pues es válido, ¿no? Pero es como hay un dicho que dice que una buena salsa mata levanta un buen taco, ¿no? Entonces yo aquí aplico lo mismo, ¿no? Todos aquellos que le ponen mucho condimento, que después de un trabajo de 14, 16 horas y que le pongas una salsa y que le mate el sabor a todo, pues se está echando a perder todo tu trabajo, ¿no? Claro. Pero pues es cuestión de gusto, ¿no? Igual pues un cocinero tiene que adaptarse al público, ¿no? Es como un DJ, ¿no? Que pues que trae su repertorio, pero dependiendo de cómo el público te va respondiendo, pues tiene que tener la versatilidad de ir haciendo sus cambios, ¿no? Yo creo que, pues para mí, lo más básico, ponerle las Sal y opciones pimienta. a la persona y que ellos aderecen su Ellos, carta como quieran. claro, esa es, yo creo que algo muy, muy importante, lo que acabas de decir, yo veo en el uso excesivo de ROPS, una combinación de, no sé, he visto hasta de 20, 25 especies distintas en un ROP, que digo yo, ay, se me hace demasiada carga, Sí. para un paladar. Cuando a mí me ha tocado probar, por ejemplo, barbecues muy sencillos, en una parrillada, en Estados Unidos, una casera familiar así, me ha tocado que hagan brisket, y es un brisket sencillito, de sal y pimienta, a lo mejor un poco de paprika o cualquier otra cosa, pero lo que realmente hace y une la parrillada en general son los complementos, ¿no? El frijol con carne o el chili con carne, el panecito de elote, el mac and cheese, la ensaladita de col, unas papitas, unas salchichas, y ya todo se conjuga, pues no, no Sí. es echarle todo a una sola cosa, pues. Sí, exacto. Tienes que ponerle A mí es. sus acompañamientos y que haga armonía, pues, lo que estás comiendo. Claro. Bob, ¿qué recomendación le haces a las nuevas generaciones, a toda esa racita que va a tu lugar y dice, yo que algún día quiero hacer algo así, a la gente que se está metiendo en este rollo de el barbecue, de los pits, de la parrillada en general, o de la cocina en general, ¿no? Porque al final de cuentas hacemos comida distinta, Pues pero somos los que ya no mismos, hagan no más revueltos. negocios de comida. No, pues mira, pues todo el mundo tiene su oportunidad, ¿no? Pero yo pienso que cada quien tiene que tener bien claro qué es lo que busca para ese montón de chefs que ahora está viendo, pues que definan bien qué es lo que buscan, ¿no? Si quieren fama o quieren dinero, o quieren un negocio nomás para mantenerse. Entonces, dependiendo de qué objetivo se quieren ir, tienen que trabajar sobre él, ¿no? Porque pues si quieren fama, pues que se vayan a competir con los mejores chefs para quitarle la reputación, ¿no? Ya que se ganen sus estrellas Michelin. Pero si quieren dinero, pues hay muchos otros caminos por los cuales pues pueden ganar dinero y no hacerse tan famosos, ¿no? Pero pues mi recomendación es que definan bien qué es lo que buscan. Porque a Okay. veces traen una idea y que, porque
Aquel vende hamburguesas, yo también voy a vender hamburguesas, nomás que las mías son gourmet y en realidad se están peleando por el mismo mercado, pues. Entonces, Claro. no vende ni uno ni el otro, pues. Solamente están segmentando más y se están haciendo competencia ellos mismos. Pero pues hay que Es innovar, un pues. muy, muy, muy importante lo que acabas de decir, porque ahora con la pandemia y como nos ha golpeado un poco a todos los que nos dedicamos, y hasta que dices que ya no veo más negocios de comida, ahora con la pandemia, pues obviamente cada quien busca hacerle su luchita, ¿no? Salieron un montón de negocios de todo, por todos lados, y origina eso, ¿no? Origina que no puedas competir con precios mucho más económicos que el tuyo, origina que se segmente la clientela muchísimo, y esa parte de tratar de buscar, de no porque al de enfrente le está yendo bien con unas hamburguesas, no quiere decir que a ti te vaya a ir bien con unas hamburguesas. Igual y ni siquiera logras segmentarle las hamburguesas al de enfrente, o sea, igual nomás es la inversión y truenas porque pues el de Exacto. enfrente ya tiene 20 años aclientado. Ajá. Sí, pues eso está pasando mucho, pues de que ya hay muchos negocios de lo mismo y pues nomás se están dividiendo las. ¿Sí se escucha? Sí, muy bien, no te Se me preocupes. cortó aquí. Entonces, pues yo pienso que tienen que definir bien qué es lo que buscan. Esa sería mi recomendación antes de afectar al que ya está, pues. Claro. Oye, Bob, ¿y qué es lo que mueve a Bob León? No, no voy a decirte a Roberto, porque no soy tu novio ni estoy enojado contigo. ¿Qué es lo que mueve? ¿Qué es lo que te inspira? ¿Qué me inspira? Pues como todo, como te digo, pues cada quien tiene sus propios objetivos, ¿no? Yo al principio, pues, llegué en un punto en que, pues yo era empleado también, ¿no? Yo trabajaba en una empresa. Pero llega tu punto en la vida donde dices, bueno, o me quedo como empleado o me voy a la aventura a ver qué surge, ¿no? Y pues, obvio, pues me fui a la aventura, ¿no? Y pues ya estando ahí, pues dije yo, pues quiero tener mi propio negocio. Y yo creo que el primer objetivo, pues ya lo cumplí. Ya Claro. llegué a mi negocio, ya pasé el primer peldaño, pero ahora es mantenerlo y otros objetivos que se va poniendo uno, ¿no? Pero pues seguir logrando los propios objetivos que yo me he puesto, pues. Esa es mi motivación, seguir cumpliendo lo que me he propuesto, pues. Okay. Qué interesante y qué importante es que esa sea suficiente motivación, ¿no? Porque habemos muchas personas que nos cuesta a veces motivarnos solos, y es muy, muy importante que tenga uno objetivos, tenga uno metas y decir, esto es lo que me mueve, conseguir eso. O sea, que a mí no me Sí, pueden no, y decir, es que no, no muchas puedes. veces muchas personas igual quieren emprender y todo, pero se pierden en el camino, pues, o sea, no tienen bien definidos los objetivos, a lo mejor ya tienen el negocio que querían, pero no está cumpliéndose lo que ellos querían, ¿no? Pero pues tampoco están trabajando para cumplirlo, ¿no? Entonces se van perdiendo, van compitiendo con el otro, se fijan más en el negocio de enseguida que en el suyo, y empiezan a descuidar y se empieza a caer y le echan la culpa a otras circunstancias, pero es la pérdida de la objetividad. Claro, claro que sí. A ver, vamos a leer un poquito de comentarios porque ya nos atrasamos un poquito ahí con todos. Yo comí la primera prueba. Mario Carvajal, Roberto Humeros, ¿será tu vecino? Que le echas todo el humo para allá. Es mi primo. No, Ah, de órale. hecho, el humo es mi abuela. Sí, hay veces que me dice que se lo mando en las sábanas, sí. Muy sutilmente. Ok. Fernando Higuera dice muy rica la comida acompañada de una cream soda o una pink lemonade.
vemos quienes diferimos y decimos que una chévere, sí. La verdad. Saludos a ayer, Fernando. Ese 11 dice talent, no sé quién sea, pero dice talentazo para todo. Buenísimo el menú completo de Rob Smokery. Oye, tienes mucha porra, viejo. Paulina Alessandra Arellano, nos te manda ahí un signo. Que aquí significa ok. No vayan a pensar ni me vayan a bloquear en YouTube ahí que piensen que es otra cosa, ¿no? Tu hermana, lo Warrior viene de la familia. Oye, la dueña de Japama no se ha aparecido aún. Pensé que era la primera fila. Sí, nos está viendo, yo estoy seguro que sí. Riquísimo todo, los mejores de Mochis, dice Verónica González. Franciela Díaz Cervantes, el mejor, todo está delicioso. El mejor complemento, una chévere, fíjate, Osmenal, dice por ahí. Sai Velázquez, qué buen punto. Mi santa madre, la mejor chef del mundo. Señora mamá del Bob, lo siento, pero mi mamá es la mejor chef del mundo. José Luis Toledo, todo muy bueno, recomendado. Oh, creo que sí, es mi super cliente él. La verdad, hemos tenido ahí algunas pláticas y mucho de lo que yo comenté, él me lo platicó también. Ahí le mando un saludo. Muy bien, pues hasta ahorita son todos los comentarios. Una serie de preguntas, me faltó una pregunta por aquí. ¿Qué te gustaría aprender aparte? O sea, te dedicas a la parrillada, ¿no? Ya le entraste con tu jefe a lo que era lo asiático, con los pollos, la comida china. ¿Qué más te gustaría aprender en cuestión de cocina? ¿De cocina? Híjole, pues. Sí. La verdad, cuando yo trabajaba ahí en la otra empresa, la idea principal que traía, porque yo empecé aquí en un remolquito, ¿no? Que había construido cuando trabajaba. Y la idea mía era vender café. Entonces, yo le estudié todo el café. Me lo sé preparar muy bien, pues yo digo, ¿no? Pero nunca compré toda la maquinaria, pues. Pero realmente lo que más me apasionaba era el café, pero se vino el boom, pues, de todo el mundo tenía cafeterías, pero hasta ahorita yo no he probado un café bueno. Okay. O sea, todos están buenos, pero para mí no es un café perfecto. Y eso era lo que yo quería poner, lo estudié muchísimo, pero pues a veces el camino te lleva por otro lado y nunca terminé con la idea, ¿no? Pero a lo mejor algún día lo pongo de hobby. Pero a lo mejor barista es lo que dentro de la comida es lo que me faltaría. Ok, barista. Eso, fíjate que eso no me lo esperaba. La verdad, todo el mundo siempre que hago esa pregunta aquí o fuera de aquí es postres, panadería. No, los postres no tengo paciencia, la verdad, para eso. De hecho, mi mamá es una de las mejores reposteras. Tiene demasiada paciencia, pero yo no, la verdad, no tengo paciencia. Yo creo que por eso nunca me he metido en eso, ¿no? Yo pero pienso que sí tienes paciencia. Bueno, ahora me he creado la paciencia, ¿no? Porque tienes que esperar muchas horas. Ah, sí. Y pero el café en realidad tiene demasiadas variables, demasiados juegos que puedes hacer. Desde la presión que le pones al café, desde el molido, la temperatura. Entonces siempre tienes que conservar un estándar para que te salga un café perfecto, ¿no? Entonces, no nomás de poner el café, que le eches la medida, que lo pese, no, hasta calibrar la máquina tiene su chiste, ¿no? Entonces, eso es lo que me gusta, pues, involucra mucha física, química. Digo, no soy experto en ninguno de esos, pero todo eso lo involucra. Entonces, me gustan las complicaciones, la verdad. Supongo yo que sí, Cintia es tu novia, la doña de tus quincenas. Sí. Dice, sí. Es todólogo, es sorprendente sus habilidades, inteligente, conocimiento, innovación,
tenacidad, lo que le pongan a hacer. Y dice, es el que hace el mejor café como lo pides. Yo tengo que ser juez de eso, Cintia, con todo respeto. Yo soy cafecero de corazón aquí. No sé si sepa mucho de café o no. Sé qué café está bueno y cuál no está bueno. Eso sí sé. Consumo mucho, mucho café. Y me gusta mucho espero algún día me invites a probar tu café. No, y de hecho, pues es entre varias cosas, ¿no? Estamos hablando de la comida, ¿no? Pero hay otras cosas también que me motivan, como por ejemplo la soldadura. A mí se me ocurren muchos inventos. Pues de hecho, entre la búsqueda, he hecho muchas cosas, ¿no? Antes hacía palomitas. No sé si conozcas los que le llaman kettle corn, que son de una. Sí. Hechas artesanales, ¿no? En la olla. En una de mis ondas ahí, pues experimenté por ahí, hice una máquina y hacíamos palomitas de colores. Y la verdad, pues todo lo que he hecho ha cumplido el objetivo, ¿no? O sea, puedo decir que fue caso de éxito, no me hice rico, pero funcionaba, pues. Y entregábamos a fiestas y andábamos hasta en los desfiles vendiendo, ¿no? Pero por X o Z no me gustó, vendí la máquina y todo, pero sí me gusta mucho la soldadura porque puedes hacer muchos inventos, ¿no? Se te ocurre cualquier cosa y ahí lo construyes. Pero sí, no he tenido tiempo de perfeccionar, tiempo ni dinero para comprar una máquina nueva. Pero no, ya eso es fuera de la comida, ¿no? Pues ni tanto, ¿no? O sea, ayuda mucho, sobre todo en las reparaciones en la cocina. Sí. En las mejoras, en las ampliaciones y en todo. Aprender un oficio, carpintería, herrería, soldadura, todo ese tipo de rollos. ¿Cómo echa la mano? Y te ahorras un ferión porque cobran bien, sí, caro. No, y te lo hacen cuando les da la gana. Menos cuando lo ocupas. Oye, Bob, ¿a quién te gustaría conocer? O sea, de quien sea. Ah. Iba a hablar del medio gastronómico, pero... Sí, perdón, se me cortó poquito. ¿A qué personalidad te gustaría conocer? Híjole, pues, la verdad no tengo ningún ídolo, pero... Yo pienso que de todas las personas se aprende algo, desde el más burro le aprendes todo, ¿no? Hasta la persona que tiene mucho talento. Pues yo, de todas las personas, les he aprendido algo. No me he aferrado a una sola persona. Pero cualquier persona, para mí, es admiración, ¿no? Hasta dónde haya llegado, cuánto tiempo ha tenido en la cocina, hablando de cocina. Pero, pues no, la verdad, no tengo ninguna persona yo quien pudiera admirar de esa manera. Muy bien, completamente válido, todos. yo sí tengo, hay gente que no lo tiene, completa y absolutamente válido, pero también depende mucho de la personalidad de uno, ¿no? Yo sí soy de los fanáticos de gente que endiosan gente. Pero es parte de mi personalidad. Sí. Pregunta obligada, ¿carnita asada o barbecue tejano? Híjole, pues depende del humor que andes, ¿no? Hay veces que traes ganas de carne asada, rápida, sin ahogar toda la cara. Te voy a mochar tu respuesta políticamente correcta. Una de las dos se tiene que ir para siempre. Bueno, yo creo que barbecue. Barbecue, barbecue. Se tiene que ir para siempre. Tiene mejor sabor. Sí. Ah, no, okay. Ir no. Es por el cual me voy. Ah, ok. Muy bien. Es el que preferiría yo, el barbecue. Porque tiene mejor sabor, mejor textura, conservas todos los jugos. Y si no tienes una técnica en el otro, pues ya lo echaste a perder. Que no te sorprenda una turba molesta fuera de tu casa
con sí. antorchas para lincharte por despreciar la carnita asada. ¿Tortillas o pan de elote? Híjole, pues igual, depende de qué estemos comiendo, ¿no? Si es un barbecue que armonice con el pan de elote, pues pan de elote. Si está muy condimentado, tortilla. De hecho, yo tengo clientes que me piden tortilla, o sea, no me piden pan de elote. O sea, ellos quieren tortilla, pues es válido. Puede ser, puede ser. Fíjate. Pero tienes que escogerlo. Pero si es mi pan de elote, diría que pan de elote. Bueno, ahí ya cambia la cosa, ¿no? ¿Brisket, costillas o lechón? 12 tienen que ir para siempre. Y uno ya se queda para toda la vida. Que se vaya. ¿Lechón? Y ¿brisket o costillas? Costillas. Ok, se queda el brisket. El brisket. Ok, muy bien. ¿Algún tipo de comida que añoras de tu niñez, de tu juventud, de otro lado, de tu juventud, como si tuvieras 227 años, ¿no? ¿Algún tipo de comida que añores? Pues yo soy muy fan de la comida japonesa. Me gusta mucho la comida asiática y muy condimentada. Pero yo he visto lugares que donde te preparan el sushi, no sé si hayas visto, no sé, en YouTube o en algún canal donde preparan unos chefs muy exclusivos que sientan como a 6 personas y que te preparan sushi que lo dan casi en la boca, ¿no? Yo creo que ese sería mi platillo soñado. Omakase se llama. Ese tipo de comida japonesa se le conoce como omakase. Que muy exclusiva. Sí, y te ponen tu nigiri o tu onigiri ahí enfrente de ti, te lo va preparando uno por uno. Sí, yo creo que ese sería. Aquí andamos reportándonos de Japama, andábamos sin pila, pero viéndolos de incógnito. Sí, ha de estar mandando cortarme el agua ahorita. Digo, la comida japonesa es un verdadero arte, o sea, la japonesa 100% sí, tradicional, como el omakase es y no es tanto el hacértelo y servírtelo, sino toda la chamba que lleva atrás, el escoger los pescados, el conservarlos, el tratarlos. He visto muchos videos de eso, aunque no lo creas, me encanta a mí ver esos, a los chefs japoneses hacer todas esas preparaciones, porque digo yo, esa dedicación, ese respeto al ingrediente, a la comida y a la cocina, a tu lugar de trabajo, a la limpieza, a todo eso, me parece, yo creo que para mí es el modelo a seguir como chef, como cocinero. Ese para mí es el modelo a seguir y verlos cómo lo hacen. Por ejemplo, no te dejan agarrar un cuchillo para cortar un pescado si no pasaste como 3 años lavando arroz. Sí, exacto. Y eso a mí se me hace muy, muy interesante. Amigo, vamos a terminar ya este segmento. Es el más largo, el más visto hasta ahorita. Tú tienes el récord de vistas. No, gracias a tu familia. Los últimos comentarios. Adriana nos dice, tu hermana, café en el Rob Smoker y boom, buenísima idea. Una colega de YouTube, Decorando con Joyde, pasen a ver su canal, tiene muy buenos videos por ahí. Hola a todos. María Cervantes sabe de todo y es perseverante, logró construir solo su local y le pone mucho amor. Está nuestra incógnita. Buen día, sin agua en viernes. Que saque los tacos de barbacoa. En el Junico, en Guadalajara, hay chef japonés y te dan todos los nigiris en la mano, dice José Luis Toledo. Ahí está, hay que ir por allá. Hay que ir a visitar otra vez nuestro incógnito por ahí, dice, saca los tacos de barbacoa. Persona non grata. Pero, pues vamos a llegar ya al final de nuestra transmisión. Ha sido el más visto, el más comentado, el con más porra.
A ver, lo vamos a poner en el libro de los récords. Bob, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muy contentos de tenerte por aquí en este segmento. Vamos a seguir teniendo mucha más gente, esperemos, pero esperamos volverte a tener por aquí pronto. Si no es así en un frente a frente, esperamos por ahí tenerte, ir a cocinar algo contigo, sería muy, muy interesante. Ojalá algún día podamos hacer eso. Decirle a la gente de que lo escuchen de tu viva voz, dónde pueden encontrarte, tus redes, todo eso. Bueno, ahorita pues no estamos trabajando donde normalmente trabajábamos, ¿no? Pues por esta cuestión de la pandemia, pero estamos virtualmente y nos pueden encontrar pues en Facebook como rock.smokery, ahí ya aparece en la pantalla, o en Instagram igual, rock.smokery. Ahí viene nuestro menú, nuestros teléfonos, algunas fotitos por ahí de los platillos. Okay. Abrimos los jueves y sábados. Jueves y sábados, mano. De 3 a 9 y media de la noche. Y podemos apartarte, no sé si yo el lunes me acordé, porque yo que soy muy olvidadizo. Digo, ¿cómo tú ganas de Rob Smoke, de brisket? Y me acuerdo el lunes, pero ahora es el jueves, te puedo hablar el lunes y si te voy, apártame unas dos órdenes. Sí, claro. Pues de hecho, hemos estado promocionando ahí, ya algunos clientecitos nos han seguido la onda, ¿no? Pero en la página de Facebook tenemos un botón donde dice comprar, o en la página de Instagram viene un link donde ustedes le dan clic ahí y ya pueden, les va a aparecer un menú virtual donde pueden hacer la compra y agendar la compra para el día que abramos. Claro, y si alguien quiere contratarte para un evento, ahí vienen los números de teléfono. Sí, ahí vienen los números, y nomás que ya saben, con un día o mínimo de o dos días de anticipación y ya nos programamos. Claro, y pues obviamente, sobre todo ahora que viene la época de las posaditas y todo eso, con todas las medidas de seguridad, obviamente, por la situación de la pandemia y todo eso, ¿no? Estamos... Sí, claro. Al 100 con eso. Muy bien. Y pues, chavos, muchas gracias. Chavos, chavas, señores, señoras, a todos los que vinieron a vernos. Muchísimas gracias por acompañarnos esta hora, 15 minutos. Es un placer que estén aquí, tenerlos aquí viéndonos a dos güeyes hablar como locos. Y que estén comentándonos. Nosotros seguiremos teniendo las pláticas estas con gente del medio astronómico. La semana que entra, el lunes 6 p.m. de hora de la Ciudad de México, tenemos a la chef Ana Lucía de Cookies and More, la vamos a tener por aquí, hablando, chef repostera, hace unos pasteles maravillosos de fondant, unas verdaderas obras de arte, los espero por aquí. También les comentaba por acá, si gustan seguirme a mí en Twitter, ahí hablo de lo que sea, puras fatadas, ahí está mi Twitter y mi Instagram. Y si gustan seguir a la página, ahí se los pongo abajo, todo es Dele Food Blog, @DeleFoodBlog. No olviden suscribirse a este canal, seguirnos en nuestra página de Facebook, y tenemos receta nueva el miércoles, no sé qué voy a hacer, pero algo se me ocurrirá pronto. Entonces, amigo Bob, gracias, nos vemos. No, gracias a ti. Y te visitamos pronto en tu negocio. Claro que sí, los esperamos ahí. Adiós a todos. Muchas gracias.